Pío Pío Family presenta Cuentos para niños. Hola, yo soy Lala. Y yo soy Lalo. Hola, yo soy Lolo. ¿Lala? ¿Lalo? Lolo. Y hoy el gatito Fu. Lala, Lalo y Lolo se han encontrado en el bosque un pequeño gatito herido y han decidido llevárselo a casa para cuidarlo hasta que se ponga bien. Psss, a dormir. Psss, a dormir. Muy bien. Si te portas bien, mañana te voy a llevar a la charca de fango. Y ahora, a dormir. ¡A dormir! ¡No hagas ruido! Que Fu tiene un sueño muy ligero y se puede despertar. ¿Ya ves? Ahora verás qué rápido se va a dormir. Una nana para el gatito Fu. Y así fue como el gatito Fu pasó su primera noche con Lala, Lalo y Lolo. Lala le hizo una camita con el cesto de la fruta. Atención, amiguitos. Lala, Lalo y Lolo se lo están pasando muy bien, ¿verdad? Pero no saben lo que está a punto de suceder. ¿Y dónde está mi gatito Fu? Gatito Fu. Se lo ha comido un tigre. ¡Ay! Ha sido un sueño. Pero, ¿dónde está mi gatito Fu? ¡Si estás aquí! Y así, felices y contentos, Lala, Lalo y Lolo decidieron quedarse para siempre con el gatito Fu. Duérmete, lobito, duérmete, lobito. Duérmete, lobito, bueno, va, duérmete. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, 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 cuchi. ¿Ya te dormiste? Sí. Pues vamos a ver si es verdad. ¡Nya! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Te has dormido! Por eso eres mi juguete favorito, lobito. ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! Lala no se separaba de su lobito Pepe, incluso se bañaba con él en el barro. Lala estaba muy triste porque se le rompió su lobito Pepe. Al verla tan triste, Lalo tuvo una idea. Bueno, Lala, mañana por la mañana vamos a la tienda del mono Pancho Pon para comprarte un lobito nuevo.
A la mañana siguiente tomaron el tren del conejo René, que les dejaba muy cerca de la tienda de juguetes del mono Pancho Pom. ¡Hola, Pancho! ¡Pancho! ¡Hola, Pancho! Vamos a llamarle los tres a la vez. ¡Pancho! ¡Hola, Pancho! ¡Hola, Pancho! ¡Hola, Pancho! Hola, ¿qué queréis? Verás, Pancho, a Lala se le ha roto el lobito Pepe y queremos comprarle otro igual para que no siga estando triste. Oh, otro lobito. Pancho Pon se quedó pensando, pues ya no le quedaban más lobitos como el lobito Pepe. Así que, pensando y pensando, se le ocurrió una idea. Sé que... Ya sé. Es que creo que... Después de las risas, Pancho Pon les advirtió que el nuevo lobito no se podía mojar, porque era un lobito eléctrico. Y así, muy felices, Lala, Lalo y Lolo regresaron a casa en el tren del conejo René. ¿Pero Lala qué está haciendo? ¿Metiendo el lobito eléctrico en el fango? ¿Qué? ¿Pero otra vez, mamá? ¿Por qué, lobito? ¡No! Esa noche Lala no podía dormir, pues no tenía a su querido lobito Pepe, ni tampoco a su lobito eléctrico. Entonces pidió un deseo. Quiero volver a tener a mi lobito Pepe. Y entonces, cuando lo tenga, lo voy a cuidar mucho, mucho, mucho.